Bueno, desde la Consellería de Participación y Calidad Democrática estamos realizando actos en honor a aquellas personas que fueron asesinadas en su mayoría en los campos de concentración, que sufrieron aquel horror. Y hoy es el turno del Alto Palancia. Estamos ya acabando, hemos ido a cada comarca de nuestro territorio para hacer esos homenajes. Hoy rendimos homenaje a 22 personas de esta comarca que sufrieron ese horror y que durante muchísimos años se han estado olvidados y olvidadas por las instituciones. Y por tanto nosotros queremos rendir homenaje a estas personas cuyas biografías son auténticas lecciones de vida, porque sufrieron el horror por luchar por nuestros derechos y por nuestras libertades. Buenas tardes a todos. Voy a empezar con una cita de Ana Frank y dice así: he llegado al punto en el que casi no me importa si vivo o muero. El mundo seguirá girando sin mí. No puedo hacer nada para cambiar los acontecimientos de todos modos. Buenas tardes, consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, director general de Calidad Democrática, diputada provincial Tania Baños, alcaldes, concejales y demás personas que de alguna forma u otra nos acompañáis hoy en este homenaje a los valencianos deportados y muertos en los campos de concentración nazis. He querido comenzar con una de las reflexiones que Ana Frank, víctima del holocausto nazi, dejó escrito en su tan leído diario y del que personalmente fui lector hace unos años. He de confesar que fue un baño de realidad en el que me invadió una lectura que marca de por vida, por su dureza, su realismo y su honestidad para con la historia. Ella en su reflexión dice que no puede hacer nada para cambiar los acontecimientos de todos modos, en un momento de resignación que se apoderó de esta pobre e inocente niña. El paso de la historia nos ha hecho mejorar esta cita de Ana Frank, y es que hoy en día tenemos la capacidad de cambiar los acontecimientos de la sociedad. Tenemos la capacidad de no cometer los mismos errores del pasado, pero sobre todo tenemos la capacidad de ejercer nuestra libertad, aun contando con líderes mundiales que se empeñan en seguir coartando libertades individuales. Por eso hoy nos encontramos en este salón, para rendir homenaje a los valencianos que fueron deportados y murieron en los terribles campos de concentración nazis, donde se vivieron los hechos más repugnantes de lo que una persona increíblemente llega a ser capaz de ejercer sobre otras. Hoy homenajeamos a 22 ciudadanos del Alto Palancia y Mijares que vivieron en sus propias carnes el más atroz de los genocidios que se puede cometer en los campos de concentración de Mauthausen, Dachau y Buchenwald. Desde el Ayuntamiento hemos querido sumarnos a esta iniciativa de la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y, por tanto, pues nada, cedo la palabra a la persona que en este caso es Amalia, que habla como experta en memoria histórica y como también representante de los familiares. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Y gracias por permitir que me sume a este acto en homenaje a nuestras víctimas del holocausto nazi. La deportación de españoles y españolas a los campos de concentración nazis es, sin duda, uno de los episodios más lamentables de nuestra historia reciente. Pero esta deportación no fue fruto del azar. Tuvo su origen en el exilio de miles de republicanos españoles que tras la Guerra Civil se refugiaron en Francia huyendo de la represión franquista. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, estos españoles, de nuevo, se vieron inmersos en otra guerra, y esta vez contra uno de los peores enemigos que ha tenido la civilización, el nazismo. Una vez terminada la guerra, las democracias europeas honraron a todos aquellos que dieron su vida y lucharon contra el nazismo, pero eso no sucedió en nuestro país. A esto se le une una situación doblemente dolorosa para estas víctimas, y no únicamente por haber padecido dos guerras diferentes y de forma consecutiva, sino porque además los españoles que pasaron por los campos de exterminio no pudieron regresar a España. La mayoría de ellos fallecieron al ser deportados y el resto, que consiguió sobrevivir, nunca les fue reconocido el derecho de retorno
mientras el dictador se mantuvo en el poder. Las leyes represivas franquistas impidieron que, a diferencia del resto de supervivientes del Holocausto, que pudieron regresar a sus países, los ciudadanos españoles permanecieron olvidados, silenciados e invisibles en el exilio, asentándose como refugiados mayoritariamente en Francia. Esta unión de hechos lamentables explica que a fecha de hoy la mayoría de ellos continúen invisibles y, salvo en los últimos años, ninguno tuvo reconocimiento, homenaje o dignificación por parte de su tierra de origen. Por todo ello, quería poner en valor la labor de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y también al Ayuntamiento de Segorbe por cambiar esta tendencia y visibilizar estos hechos, pero sobre todo por poner a todos ellos en el digno lugar que merecen. En nuestro país se tiene la falsa creencia que el Holocausto nazi tan solo afectó a víctimas judías, pero la realidad es otra. Por comentar algunas cifras que nos ayuden a situarnos, en 1968, transcurridos ya 23 años desde la liberación de los campos, José Ester, secretario de la Federación Española de Deportados, en aquel momento dijo: «Imposible poder dar las estadísticas exactas de los refugiados españoles que fueron deportados a los campos de exterminio nazis. Sin que nadie pueda desmentirte, puedes dar como deportados a 10.000. Supervivientes, 2.500». Y concluye diciendo: «Sin duda hay muchos más, pero no encontrando traza es difícil dar otra cifra». Por centrarnos en los casos concretos que hoy nos ocupan y según los datos del gobierno francés, los 22 vecinos que homenajeamos fueron llevados a los campos de Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau y a los subcampos de Ajax, Gusen, Melk y Hartheim. La mayoría de ellos murió en esos campos. De estos 22 castellonenses, tan solo 7 lograron sobrevivir. La ocupación nazi de Francia supuso que ninguno de los refugiados españoles que habían pasado la frontera imaginara el triste destino que tendrían que enfrentar de nuevo. Cuando el ejército francés cayó a manos de la Wehrmacht, los españoles que servían en Francia fueron hechos prisioneros de guerra. La Gestapo buscó a estos españoles por los stalags, por los campos de prisioneros de guerra en suelo alemán, para deportarlos a los campos de exterminio que el Tercer Reich esparció por Europa. La mayoría de nuestros deportados del Almillars y del Alpalancia tuvieron como destino el campo de concentración de Mauthausen, en Austria. A su llegada al campo, las SS los identificará con un triángulo azul por apátridas y con una letra, la S, por ser españoles. En Mauthausen, los nazis explotarán las canteras de granito gracias al envío de miles de republicanos como ellos, utilizados como mano de obra esclava. En Mauthausen fallecerán Pascual Soriano, de Ayodar, Rafael Villalba, de Fuente la Reina, y también Joaquín Pérez, de Caudiel. Pero Mauthausen no será el último destino de la mayoría de nuestros vecinos. Casi todos ellos serán trasladados pasado un tiempo a Gusen, un subcampo de Mauthausen situado a pocos kilómetros, conocido por el nombre de el cementerio de los españoles, por la gran cantidad de nuestros compatriotas que allí fallecieron debido a las enfermedades, al hambre, al maltrato y a las cámaras de gas. Entre estas víctimas de Gusen encontramos a Sebastián Moliner, de Ayodar, a Manuel Mas, de Cortes de Arenoso, a José Bonet, de Montanejos, a Jaime Nuña, de Azuévar, a José Pons, de Begís, a Ramón Piquer, de Segorbe, a José Aliaga, de Viver, y también a Vicente Castillo, de Zucaina. De todos nuestros vecinos trasladados a Gusen, tan solo uno de ellos saldrá con vida del campo: Ángel Vivas, de Zucaina, que fue trasladado desde Gusen al castillo de Hartheim, un centro de exterminio dependiente de Mauthausen, donde los médicos nazis de las SS utilizarán a los deportados como él como cobayas humanos para experimentar con ellos. Los que sobrevivan serán después asesinados y así, de este modo, murió nuestro vecino de Zucaina. Según los datos del Ministerio francés, sabemos que no todos nuestros vecinos fueron a parar a Mauthausen y sus campos satélites. Valeriano Yad, de Villahermosa del Río, fue deportado a Buchenwald y de allí trasladado a Dora-Mittelbau, donde fue obligado a construir talleres subterráneos para la producción de las bombas V1 y V2. Valeriano desapareció en Dora-Mittelbau sin dejar rastro que permita conocer qué fue de él. El resto de nuestros vecinos fueron deportados al campo alemán de Dachau, cerca de Múnich.
que fue concebido para los considerados enemigos del Reich como socialistas, comunistas, miembros de la resistencia o sencillamente cualquiera que no mostrara un total alineamiento con la ideología nacionalsocialista. Por eso los españoles de Dachau fueron señalados con un triángulo rojo, el reservado por los nazis para los deportados políticos. Dachau fue el destino de Joaquín Alegría, de Barracas, que falleció allí, y también de Manuel Peiró, de Montán, que tras su paso por Dachau fue enviado a Melk, un campo anexo a Mauthausen dedicado a la construcción de una fábrica subterránea de armamento, donde los presos como él eran alquilados por las SS a las empresas alemanas sin ningún respeto por sus vidas. Allí, en aquellos túneles, murió nuestro vecino de Montán. Entre los pocos deportados que pudieron vivir para contarlo, tan solo encontramos a cuatro que sobrevivieran a Mauthausen: Joaquín Mas, de Cortes de Arenoso, Manuel Gil, de Segorbe, José Gorriz, de Caudiel, y también Agapito Martín, de Soneja. Podemos saber por el testimonio de estos dos últimos que ellos pudieron sobrevivir a Mauthausen gracias a que fueron destinados a las granjas que dependían del campo. Entre los pocos supervivientes del campo de concentración de Dachau encontramos a Ricardo Molina, de Sot de Ferrer, primero deportado a Mauthausen y luego trasladado a Dachau, y también a Víctor Gómez, de Azuévar, que fue a parar a Dachau por combatir contra el nazismo en las filas de la resistencia francesa y que en sus memorias nos describe así el lugar donde tantos españoles perdieron la vida. Ayatz era un campo satélite de Dachau que fue construido en provecho de la Bayerische Motorenwerft, más conocida por BMW. La mayor parte de los deportados trabajábamos para la BMW. De los deportados españoles, solo 67 logramos sobrevivir. Y sí, por si alguien se lo pregunta, estamos hablando de la prestigiosa marca alemana BMW que todos conocemos. Entre estos 67 supervivientes del campo Ayatz de Dachau también estaba nuestro vecino Manuel Martín de Segorbe, un panadero de aquí, que según consta en su ficha de las SS era el hijo del señor Manuel y de la señora Ramona, y que la sinrazón humana condujo a Dachau. El caso de Manuel Martín, como el resto de todos ellos, nos da el ejemplo de hasta dónde puede llegar la locura humana para que casos como estos hayan sucedido. Como vemos, el Holocausto no fue una cosa lejana de los judíos, fue algo muy cercano que afectó de lleno a los nuestros. Pero más allá de todo esto, lo más importante que podemos preguntarnos es: ¿qué debemos sacar de toda esta sinrazón si es que algo positivo puede extraerse? La respuesta nos la dieron ellos mismos como supervivientes de la barbarie, y nadie mejor que ellos para explicarlo. Agapito Martín, superviviente de Mauthausen, en sus memorias escribió: «Esto es una parte de mi vida. Espero que el pueblo de Soneja, en particular, y los ciudadanos de mi comarca en general, conozcan los incidentes que pasé durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, porque la historia del exilio español es, sencillamente, la historia de España». Las palabras de Agapito nos advierten que no podemos dejar vacíos y silencios en la historia de los países, porque necesitan afrontar su futuro sin exclusiones, en convivencia y con respeto mutuo. También, sobre nuestro futuro, el deportado de Azuévar, Víctor Gómez, tras su paso por Dachau, quiso transmitirnos este mensaje en sus memorias. Desearía que este trabajo siempre lo mantengáis en vuestro pensamiento y que logréis transmitirlo a vuestros descendientes para que nunca olviden que un pueblo que olvida su pasado está condenado a revivirlo. Las palabras de ambos no solo nos demuestran el profundo afecto que sentían por su tierra, por esta tierra que hoy pisamos nosotros, también nos indican que hoy debemos de ser precisamente nosotros los que continuemos la labor que ellos hicieron dando voz a los que no están. Hoy sabemos que el Holocausto hizo mella en Castellón, pero ese hecho es conocido solo por unos pocos. Es necesario cambiar esta situación y que la sociedad castellonense sepa de este triste episodio, uno de los más aterradores de la historia, que ha sido ocultado y alejado de la ciudadanía por ser una verdad demasiado incómoda. No se puede construir la memoria democrática de un país si no existe un lugar para las víctimas, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Tampoco se puede construir memoria sin nosotros, la ciudadanía, porque la sociedad tiene que ser el cemento que dé cohesión a esa construcción. Y siguiendo con esta analogía, no podemos acometer esta obra sin un mínimo e indispensable consenso institucional, porque eso sería como pretender construir sin ladrillos.
pero hoy parece que después del mucho esperar de las víctimas empiezan a haber ladrillos para construir memoria. De hecho, ahora van a repartir unos cuantos. Los actos como este de reivindicar a las víctimas son una necesaria contribución al deber colectivo de forjar nuestra memoria democrática, una construcción en la que quizás ahora y después de tanto tiempo podamos finalmente decir manos a la obra, porque es una obra en la que lamentablemente llevamos mucho retraso y que nos concierne a todos. Por último, quiero acabar esta intervención con una frase que resume y explica muy bien hasta qué punto la memoria es determinante para la construcción de nuestro futuro. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, el filósofo Karl Jaspers dijo: «Lo que recordemos y cómo lo hagamos decidirá sobre lo que podemos ser». Muchas gracias. Gracias, Amalia. Nos has impresionado muchísimo por tus palabras y por tu forma de sentir la historia. Y gracias también por acercarnos a, bueno, pues a una historia que no estaba tan lejana en el tiempo, por desgracia, ¿no? Y bueno, pues si hay alguien que ha promovido de forma incansable esta iniciativa desde la Administración Autonómica, es la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, a la que ahora ha tenido bien acompañarnos en este acto que ha promovido desde su consellería y que nos va a dirigir unas palabras. Gracias a vosotros. Director General de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico, diputada provincial de Memoria Democrática, Tania Baños, alcaldes y alcaldesas de las comarcas, concejala de Participación, Ángeles Gómez, concejalas y concejales, familiares de las víctimas de los campos de concentración, como siempre los protagonistas y las protagonistas de estos actos. Muchas gracias, Amalia, por tus palabras y por todo el trabajo que habéis hecho sobre cada uno de los que sufrieron ese horror. Muchísimas gracias. Representantes de la Amical de Mauthausen en Valencia, muchas gracias, Adrián, porque en cada acto y en cada comarca siempre nos acompañas. Representantes también de la Coordinadora de Asociaciones de la Memoria Democrática del País Valencià, Ángela y Vicente, que también nos acompañan en la mayoría de ocasiones. Amigas y amigos, buenas tardes. Hoy rendimos homenaje a 22 víctimas de la barbarie nazi. 22 hijos de las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares, que como las más de 700 víctimas valencianas y millones de personas en toda Europa, sufrieron lo que Hannah Arendt definió como el mal radical. Hoy recordamos la vergüenza del país que perpetró ese crimen, pero también la vergüenza de quienes se negaron a creer que aquello estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Es una vergüenza que todavía arrastramos como miembros de la especie humana, como un nuevo pecado original que debemos de purgar. Parecía inconcebible que en aquella Europa, heredera de la Ilustración, el terror se hicieran el amo y señor. Las propias víctimas supervivientes tuvieron muchas dificultades para contar lo que habían vivido. La sensación de irrealidad es una constante en muchos de sus testimonios, pero muchas de ellos hicieron el esfuerzo y gracias a esto ahora sabemos lo que sucedió y por qué. No hay que olvidar que aquella máquina de la muerte estaba diseñada precisamente para no dejar rastro. La eliminación física era solamente el primer paso. Debía desaparecer cualquier indicio de la misma existencia de las víctimas, de sus vidas, de sus afanes, de sus anhelos, de su paso por este mundo. ¿Qué justicia humana podría reparar ni una milésima parte de todo el daño producido? Lo importante era que la injusticia no se extendiera más, ahora en forma de olvido. La memoria, en forma de testimonio, investigación histórica, reconocimiento y aprendizaje, se fue configurando como el instrumento imprescindible para que los verdugos no obtuvieran la victoria final, la de borrarlo todo como si nada hubiera ocurrido. Es una labor lenta, siempre dolorosa y que requiere de mucha constancia y compromiso. Porque siempre habrá quien pida pasar página, mirar al futuro, dejar de remover el pasado. Pero nosotros no estamos dispuestos a que eso suceda. Y esta es la razón que hace que hoy estemos aquí, reunidos, como estamos haciendo en cada una de las comarcas de nuestro país. Hace un mes pude visitar los campos de concentración de Mauthausen, en compañía de los representantes de Amical y también de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Con nosotros vinieron muchos docentes y estudiantes de varios institutos, con quienes compartimos una experiencia de esas que te marcan por vida. Yo lo comentaba, ¿no? En cada acto, Adrián muchas veces interviene, representada de la Amical, ¿no? Y nos cuenta el horror, ¿no? Pero nada, nada se parece a lo que vemos cuando estamos allí. Fue una satisfacción también comprobar el efecto que tiene la memoria, sobre todo en la educación. Lo importante que es conocer los hechos, pero también ponerse en la piel de los que sufrieron aquel horror y hacerlo en el lugar de los hechos, además. Pudimos asistir al homenaje internacional de las víctimas y comprobar cómo ese tributo en lugares como Italia, Francia, Polonia, Holanda y Bélgica, y muchos otros, es una ofrenda de todos los gobiernos y que ve más allá de políticos y de ideologías. Se tiene muy claro qué son las víctimas y quiénes fueron los que lucharon por nuestros derechos y por nuestra democracia. Algo que, por desgracia, en nuestro país no se ha podido realizar hasta hace bien poquito. Para eso trabajamos, para que sea la memoria un elemento integral del sistema educativo, de la agenda de todas las administrativas y, en definitiva, de nuestra democracia. Con el acto de hoy llegamos a un total de 555 azulejos entregados a los ayuntamientos con los nombres y apellidos de los valencianos y valencianas que padecieron aquel horror. Lo hacemos 77 años después de la liberación de unos campos de donde la mayoría no pudo salir jamás, lo ha comentado Amelia, por desgracia. 77 años son toda una vida y es toda una vida la que hemos tenido que esperar para que recibieran este reconocimiento. Y ninguna de las víctimas ha podido estar presente. El último superviviente, Paco Aura, que era de Alcoy, murió hace 3 años, un mes antes justo de cumplir los 100 años. Por eso, como siempre que hablamos de reparación y reivindicación de la memoria, tengo esa incómoda sensación de que llegamos tarde. Han sido demasiados años de silencio forzoso y olvido premeditado. Por eso lo primero que quiero hacer, aunque yo lo he hecho a Amelia, es nombrar cada una de las víctimas, por todos los años en los que se les ha silenciado y no se les ha nombrado. Hoy rendimos homenaje a Sebastián Moliner Pradas y Pascual Sornís Pérez de Ayodar, a Joaquín Mascatalán y Manuel Mascatalán de Cortés de Aronoso, a Rafael Villalba Villalba de Fuente la Reina, a Manuel Peiro Esteba de Montán, a José Bonet Navarro de Montanejos, a Valeriano Jack Bou de Villahermosa del Río, a Vicente Castillo Palanqués y a Gel Vivas Montolío de Zucaina, a Víctor Gómez Gómez y Jaime Nuña Murria de Azuébar, a Joaquín Alegría de Barracas, a José Pont Borjal de Vejís, a José Gorriz Bau y Joaquín Pérez Juesas de Caudiel, a Manuel Gil Madalena, Manuel Martín y Ramón Piquer Barrachina de Segorbe, a Agapito Martín Romaní de Soneja, a Ricardo Molina Balaguer de Sot de Ferrer y a José Aliaga Flor de Viver. 7 de ellos, como ya nos ha contado Amalia, pudieron disfrutar de nuevo la libertad. Los otros 15 murieron en aquel infierno. Aquello no eran simples campos de concentración, eran campos de exterminio. El profesor Josep Fontana explica que los nazis construyeron campos dedicados específicamente al exterminio, como el de Auschwitz, donde sus víctimas iban directamente desde el tren hasta las cámaras de gas. Hace poco realizamos el acto de homenaje en la comarca de la Valle de Albaida, en Ontinyent, y recordábamos a una niña de 4 años que había nacido en Ontinyent, de origen judío, y que fue directa desde el tren a la cámara de gas. Pero esta industria de la muerte se extendió a miles de dependencias, como Mauthausen, donde fueron a parar la mayoría de las víctimas españolas y también valencianas. Fue en Gusen y su infausta Pedrera, donde perecieron muchas de ellas, de explotación, de hambre, cansancio, enfermedad. En definitiva, fueron asesinadas. El régimen nazi representó el terror total y los campos de concentración y exterminio fueron la culminación de un sistema basado en la explotación y la eliminación de grupos humanos enteros. El origen étnico o nacional, la orientación sexual o el hecho de sufrir algún tipo de discapacidad condenaron a millones de personas a una muerte segura. En el caso de los prisioneros españoles y en concreto de los casi 700 valencianos y valencianas, la razón que les llevó a ese agujero negro fue diferente a la del resto. Ellos eran combatientes y conocían de cerca al enemigo. Habían perdido la guerra de España, pero eran conscientes de que la lucha continuaba en Europa y en el resto del mundo.
Franco los había condenado apátridas, cuando en 1940, justo después de ocupar Francia, Hitler preguntó qué había que hacer con ellos. La frase de su cuñado, Serrano Suñer, que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores, suena 82 años después a sentencia de muerte. No hay españoles fuera de España. Por eso, como comentaba Amalia, llevaban ese triángulo azul con la S. Por eso, el homenaje de hoy no es solo a 22 víctimas, sino a 22 personas que lucharon por la libertad. Pagaron con su vida o con años de martirio el compromiso asumido años antes de no permitir que la tiranía, la explotación y el terror se hicieran los amos del mundo. Los homenajes como el de hoy no son ejercicios de nostalgia, sino la puesta en valor de unos testimonios de coherencia, hasta el coste de la propia vida, que se proyectan hacia el presente y hacia el futuro. Hoy hacemos justicia a su memoria y hacemos nuestras unas biografías que son auténticas lecciones de vida, porque queremos ser como ellos y ellas. Luchamos por los mismos valores, conscientes de que las amenazas contra la libertad están siempre al acecho. Porque lucharon por la libertad, nosotros hoy somos libres. No lo olvidemos nunca. El fascismo, por último, fue derrotado, pero no del todo, ni en todos los sitios a la vez, y sobre todo y desgraciadamente, no para siempre. Por lo tanto, tenemos una deuda con ellas y con ellos, la deuda del reconocimiento a su sacrificio. Por eso deseo que sus nombres inscritos en estos azulejos estén en un lugar bien visible en vuestros municipios, porque son un orgullo para nosotros y dignifican nuestros pueblos y ciudades y también nuestro país. Por lo tanto, tenemos la obligación de continuar la lucha que ellos sostuvieron, que no es otra que la de hacer día a día, codo con codo, un mundo mejor, donde la justicia y la dignidad humana no sean aplastadas por la explotación, el odio, la violencia y la fuerza. Muchas gracias. Vamos a pasar a la entrega de los azulejos que los va a realizar la Consejera de Participación, Rosa Pérez Garijo. Yo voy a ir nombrando a todas las personas, a los homenajeados y a los familiares que van a recoger el azulejo. El municipio de Caudiel, José Gorriz Bau, y lo recoge Iñaki Pérez. Caudiel, Joaquín Pérez Buesas, y lo recoge Enrique Salvador. Azuébar, el nombre Jaime Nuña Murria, y lo recoge Amparo Aliaga. Víctor Gómez Gómez, Jaime Nuña Murria. Azuébar, Víctor Gómez Gómez, y lo recoge Fabián Molina. Viver, José Aliaga Flor, y lo recoge Rafael Aliaga Aliaga. Barracas, Joaquín Alegría, y lo recoge Vicent Gavarda. Thank you.
Barracas, Joaquín Alegría. Zucaina, Ángel Vivas Montolió, y lo recoge Gonzalo Guillén. Zucaina, Vicente Castillo Palanques, y lo recoge Amalia Rosado. Soneja, Agapito Martín Romaní, y lo recoge Francisca Martín. Montanejos, José Bonet Navarro, lo recoge Luis Miguel. Montán, Manuel Peiro Esteban, lo recoge Adrián Mínguez. Fuente la Reina, Rafael Villalba Villalba, lo recoge Ángel González. Cortes de Arenoso, Manuel Mas Catalán, lo recoge Vicente Ferrer. Cortes de Arenoso, Joaquín Mas Catalán, lo recoge Manuel Pavía. Ayodar, Pascual Sornís Pérez, lo recoge Marinieves Simón. Ayodar, Sebastián Moliner Pradas, lo recoge Tania Baños. Villahermosa del Río, Valeriano Jacques Bou, lo recoge Gumer Pardo. Segorbe, Manuel Gil Magdalena, lo recoge Eugenio de Manuel. Segorbe, Manuel Martín, lo recoge Luis Gil, regidor de Segorbe. Segorbe, Ramón Piquer Barrachina, y bueno, pues lo recogeré yo misma. Muchas gracias. José.
José Borja recoge a Marisa. Thank you.